Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Señoras, nos complace, señores, junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Oiga, doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Bastoni es alguien a quien he estado siguiendo desde hace ya algún tiempo. Siempre me ha gustado la forma en la que se desenvuelve, más allá de su edad. Físicamente dominante, muy inteligente en su posicionamiento dentro de la cancha, su gran lectura de juego y su seguridad con la pelota. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. De Bruyne. Jugada prometedora, el balón fluye y el equipo avanza. No, Messi. Kimmich. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. La defensa tiene que replegarse. ¡Qué bien! ¡Le pega desde ahí! ¡Vamos! Y es el turno de O'Higgins para encabezar el marcador. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Impactó el balón! Solo basta aplaudirle porque hizo un gran esfuerzo. Recorrió muchos metros y al final la falló. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Lo sacó del hoyo. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre.
chocó con Mbappé. Aquí hay una posibilidad. Estuvieron a nada de anotar. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Este puede ser un gol importantísimo. Anotaron justo antes del medio tiempo. Definitivamente una definición para sacarse el sombrero. Mbappé tenía demasiado para su rival. Se lo ha comido vivo. Barcelona con el gol se ve muy animado. ¿Tú qué opinas de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Es muy complicado definir esto, por lo visto. Ambos equipos han dejado más que claro que van a caer más goles. Además, estoy convencido de que sus respectivos entrenadores les van a recordar que el próximo podría ser el definitivo. Va a ser interesante ver con qué ideas salen los equipos a la cancha para la segunda mitad. Dos goles para cada equipo y al descanso. Ojalá que el complemento siga siendo tan espectacular. Retomamos las acciones del partido. ¡Qué buena salida! O'Higgins busca abrirse el paso. De Bruyne. Esta es muy buena. Y le pega portería. Messi mete la pierna y le gana la pelota. Mbappé. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Salió ileso de la jugada. La verdad, me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos. Creo que lo que decepciona más es el hecho... ¡Messi! ¡Pegó en el palo! Maradona. Ahora Mbappé. Busca a su delantero. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. La alternativa ahora pasa para ellos. Se la consiguió arrancar de los pies. Mbappé. La controla Mbappé. Maradona. Podrían llegar hasta la portería rival. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Pases cortos y precisos. Cuidado, que esta es muy buena. Ese es un pase de calidad. Acaban con el impacto.
campo de juego. Número 9. Número 22. Abre la jugada completamente. Messi. Pero qué buen pase. Número 20. Aquí le va a dar. Mbappé. O'Higgins. Puede contraatacar si se da prisa. Va de un extremo a otro. Está entretenido, ¿o no? Cualquier gol podría ser definitivo. Sucesión de pases, todo un deleite para la vista. Tiene mucho espacio por delante. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Consigue el pase. Esta va a ser su última oportunidad. Haaland. Y va para adelante. Ahora Mbappé. Oportunidad de gol. No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Se las arregló para hacerlo muy mal. Foden. Una intercepción importante. Agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Ya han recuperado. La alternativa ahora pasa para ellos. Ahora Mbappé. Haaland está ahí para despejar. Casemiro. Ha sido una lucha muy reñida que terminó al final con un solo gol de diferencia entre ambos equipos.